La semana pasada estuvimos recorriendo la colonia de Iguazú, cubriendo las celebraciones por el aniversario de fundación de este lugar y recorriendo los campos, viendo la producción de agricultura, de ganadería y la organización cooperativa. También encontramos una alternativa de producción tradicional en este lugar, que es la producción de macadamia. Vamos a ver de qué se trata, por qué principalmente cultivan ellos y la rentabilidad de este producto. La macadamia es un rubro de producción nuevo en el país. Posee un valor comercial y nutricional importante por contener grasas saludables junto a diferentes vitaminas y minerales aptos para la alimentación. Aparte de la utilidad gastronómica, los frutos de la macadamia también se utilizan en la elaboración de productos cosméticos. Este rubro constituye una alternativa económica y ecológicamente viable. La cooperativa Iguazú posee una plantación de 180 hectáreas de macadamia, teniendo como objetivos la mitigación de los impactos ambientales y los beneficios económicos. Un representante de esta cooperativa nos explica con más detalles la explotación de este rubro. La idea del rubro macadamia en la cooperativa de Iguazú es lo siguiente: es un poquitito consolidarnos con el medio ambiente, tratar de mitigar y con esto lograr que el sistema de siembra directa que conseguimos en la agricultura también sea respaldado por las medidas de mitigaciones de plantaciones de árboles, sobre todo en los embalses del lago Iguazú. Entonces viene ahí la importancia de esta especie, de la macadamia, porque también genera un ingreso al productor y a la cooperativa mismo para poder un poquitito ir cubriendo los gastos incurridos en las instalaciones de la macadamia o de otros cultivos en una hectárea. Es muy importante este rubro, resaltamos porque estamos incursionando en nichos de negocios muy importantes, sobre todo en exportación. Tenemos ya iniciado negocios con el Japón y también hoy por hoy estamos abocados a incursionar en el mercado brasilero, en donde este producto es muy apetecido, sobre todo en los nichos de negocio llamados repostería. Se utiliza en tortas, en helados para saborizar, etcétera. Tiene un montón de aplicaciones en culinaria. Entonces es un rubro importante para, como dije al principio, para mitigar en el medio ambiente. Y teniendo en cuenta estas utilidades, ¿cuáles son las perspectivas o expectativas para un futuro sobre en cuanto a rentabilidad sobre este producto? Arrancamos las primeras exportaciones a Japón. También tiene una buena aplicación el carozo. No solo se utiliza la almendra, sino que también el carozo, en donde sirve como, es muy comburente y sirve para producir calor, energía, como sustituyendo la leña. Tiene un precio, un valor agregado muy importante. No recuerdo en este momento, pero sí es un rubro interesante desde el punto de vista forestal. El ingeniero Orquiola también brindó algunas recomendaciones para los productores en lo que respecta a técnicas de plantación de este rubro. La verdad que la macadamia tiene que sí o sí ser la planta madre, tiene que ser una que produce gran cantidad de frutos y se produce por medio de clones, y esos clones se tiene que hacer injertos por esqueje para poder acompañar a la planta madre y lograr así producción alto, rendimientos por hectárea. Si es que es una planta común y corriente, una macadamia no injertada, normalmente no produce buena cantidad de grano. Es decir, que la macadamia sí o sí tiene que ser injertado para poder producir gran cantidad de frutos. ¿Y aquí tienen un centro donde trabajan estos injertos? Sí, tenemos un pequeño vivero. La asociación japonesa tiene uno y otro está en el centro tecnológico ZPAR. Y también la cooperativa tiene un vivero en donde producimos las mudas para las personas interesadas.